Y bueno, con esto vamos a empezar lo que es la ayudantía número 4. ¿Y qué avanzamos en esta ayudantía 4? Vamos a avanzar acá lo que es el sistema cerrado, límite móvil. Dijimos que un sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior, pero puede intercambiar energía en forma de calor y trabajo. Más que todo, la primera ley se divide en lo que es calor y con lo que es trabajo, más que todo, ¿no? Y tenemos acá dos tipos de sistemas, lo que es el límite fijo y el límite móvil. ¿Cuál es la característica de un sistema cerrado? La característica principal del sistema cerrado es que la masa siempre es constante. Esto avanzamos en la ayudantía de ayer, el límite fijo. Y hoy día vemos la ayudantía del límite móvil. Veamos cuáles son las características de un sistema cerrado al límite móvil. La principal característica es que este sistema consta de dos o más estados termodinámicos. Es decir, este tipo de procesos es un proceso real que ocurre muy lentamente. Otra característica sería que este tipo de sistema sí realiza trabajo. Entonces, esta ayudantía la vamos a partir en dos partes, en lo que es sistema cerrado sin topes y con topes, ¿no? ¿A qué me refiero sin topes? Acá tengo lo que es el cilindro pistón. Más que todo, me refiero sin topes, ¿por qué? Porque cuando es con topes, tiene acá arriba un cuadradito y acá otro cuadradito. O puede que tenga acá abajo un cuadrado y acá otro cuadrado. Eso lo vamos a ver en la ayudantía siguiente. Cuando es sin topes, la presión externa es siempre igual a la presión interna. Es decir, esto acá se encuentra dentro del equilibrio. Hay un equilibrio mecánico acá. Esta presión acá externa es igual a la interna. En otras palabras, la presión externa que es igual a la presión atmosférica que tiene la atmósfera más la presión que tiene el pistón, ¿no? Y bueno, empecemos a un poco estudiar esta parte acá, ¿no? Pongamos un ejemplo cualquiera. Cuando tengo un pistón acá, ¿no? Este pistón acá se encuentra en un estado inicial, ¿no? Claramente. Contiene acá 2 kilogramos fuerzas, acá de presión interna. Y como acá no tiene topes, ¿qué es lo que digo? La presión externa es igual a la interna. Por lo tanto, la presión de afuera ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 2 kilogramos fuerza, igual que la interna. Yo comienzo a calentar lo que es este sistema termodinámico. Es decir, comienzo a meterle acá lo que es calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo al aumentar calor a lo que es un sistema cerrado, cilindro pistón, que lo que ocurre es que este pistón de acá, de lo que se encuentra acá abajo, ¿qué va a pasar? Al meterle calor, se va a desplazar muy lentamente. ¿Hacia dónde? Se desplaza muy lentamente hacia arriba. ¿Esto cómo ocurre? Esto ocurre siempre a presión constante. Así que el cilindro pistón o el pistón de acá, de negro que pueden ver, siempre se va a desplazar, se desplaza a presión constante. Entonces, acá lo que pasó en un estado final. Se aumentó, como pueden ver, de volumen. El pistón de acá abajo subió acá arriba, pero la presión era la misma. Es decir, la presión inicial siempre es igual a la presión final. ¿Acá qué tengo? Acá tengo 2 kilogramos fuerza y acá tengo 2 kilogramos fuerza. Al aumentarle calor, esto acá de abajo subió arriba. Eso como principal ejemplo. ¿Qué pasa si yo le quito calor? Esto de acá va a comenzar a bajar muy lentamente hacia arriba. Pero la principal característica es que la presión siempre permanece constante. Siempre que tenga un cilindro pistón, la presión va a ser constante. Eso como principal objetivo, ¿no? Y bueno, ¿qué tengo acá? Tengo acá lo que es la primera ley de la termodinámica, ya la hemos visto. Calor menos trabajo es igual a la variación de energía interna, ¿no? Y calor específico menos trabajo específico es igual a la variación de energía interna específica, ¿no? Y si lo quieren, propiedades extensivas es con la masa. Propiedades intensivas es sin la masa, ¿no? Más que todo eso. Ahora, cuando yo resuelva cualquier examen, cualquier modelo, cualquier ejercicio, siempre que el calor sea positivo, es porque el sistema termodinámico está comenzando a recibir lo que es calor. En otras palabras, el sistema se está comenzando a calentar. Hay un calentamiento. Ahora, siempre que el calor me salga negativo, es porque el sistema termodinámico está comenzando a ceder calor al interior. En otras palabras, el sistema se está comenzando ¿a qué? A enfriar. Calor positivo se calienta.
calor negativo se enfría, nada más. La primera ley, calor menos trabajo es igual a variación de energía interna, más que todo eso. Esa es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Y bueno, veamos el tema del trabajo. ¿A qué es igual el trabajo? El trabajo, nada más ni nada menos, es igual a la presión multiplicado por la variación de volumen. Este volumen de acá puede ser en propiedades intensivas o en propiedades extensivas. Si yo quiero en propiedades extensivas que dependen de la masa, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer multiplicado por la variación de volumen, es decir, volumen 2 menos el volumen 1. Y siempre que ocupo acá, esto acá, debo multiplicar el factor de conversión. Este factor acá de conversión lo que hace es cambiar las unidades que tiene a kilocalorías sobre cada kilogramo, o si no, a kilocalorías. Así que siempre que ocupo acá la fórmula de trabajo, no debo olvidarme de multiplicar este factor 10 a la cuarta sobre 427. Es el factor de conversión, ¿no? Pero si yo quiero en propiedades intensivas que no dependen de la masa, ¿cómo calculo el trabajo? Sería acá, en vez de volumen total, volumen específico, nada más, ¿no? Y bueno, cuando el trabajo es positivo, ¿a qué va eso? Cuando el trabajo es positivo, es porque el sistema termodinámico está comenzando a expandirse, está comenzando a crecer. Cuando el trabajo me sale negativo, es porque el sistema termodinámico está empezando a comprimirse, se está comprimiendo, está bajando de volumen. Y acá vemos un claro ejemplo. Yo tengo acá lo que es un cilindro pistón. Este cilindro pistón de acá, ¿qué es lo que hago? Si yo acá comienzo a calentar, le meto calor, ¿qué es lo que pasa? Veamos. Yo lo caliento y este pistón de acá abajo subió acá arriba. Perfecto. Acá tengo otro sistema, tengo un cilindro pistón. ¿Qué pasa si yo comienzo a enfriar esto? Yo lo enfrío, de acá arriba comienza a bajar muy lentamente hacia abajo. Entonces, acá el calor va a ser ¿qué? El calor acá es negativo, el calor acá es positivo. El trabajo acá, ¿qué va a ser? Expansión, va a ser trabajo positivo. ¿Por qué? Porque aumentó de volumen. El trabajo acá, ¿cómo va a ser? Negativo. ¿Por qué? Porque una compresión se llegó a comprimir lo que es el volumen. ¿Y cómo trabaja este cilindro pistón acá? Este pistón acá trabaja a presión constante. Se desplaza muy lentamente, pero a presión constante, ¿no? Y bueno, más que todo eso, ¿no? No sé si hay una pregunta acá, pero que pasemos a hacer un problema con eso. Todo claro, sí. Yes. Entonces, pasemos al problema. Acá tengo los diagramas que le hemos visto y ahora la fórmula y empecemos con el problema. Llegamos acá y ahora hagamos lo que es el problema. ¿Qué es lo que hago acá? Como le decía, ustedes en el examen, ¿qué deben hacer? Deben leer el problema y tratar de interpretarlo, sacar lo más importante. Veamos qué dice el problema. Me dice acá un dispositivo cilindro pistón o cilindro émbolo, ¿no? Perfecto. Al decirme acá cilindro émbolo, ¿qué es lo que hago? Yo lo que hago acá es dibujar un émbolo con su pistón. ¿Qué más tiene? Veamos qué dice esto. Contiene 0,1 kilogramos de agua. Es decir, acá me da lo que es la masa que tiene este pistón de acá, o este cilindro. ¿Qué más me dice? Me dice a 1 kilogramo fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Acá me da la presión que tiene este pistón de acá, lo que vemos en color verde. Después me dice y 260 grados centígrados. Entonces, acá me dio lo que es la masa, la presión y la temperatura. ¿De qué? De este sistema que tiene acá, de este dispositivo que es cilindro émbolo. Así que acá coloco lo siguiente. La presión, ¿de cuánto va a ser? Es de 1 kilogramo fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Toca acá, kilogramo fuerza. Abajo coloco lo que es centímetro cuadrado. Después coloquemos lo que es la temperatura. ¿La temperatura de cuánto va a ser? 260 grados centígrados. Coloco acá lo que es temperatura, 260 grados centígrados. Esta es la temperatura número uno.
Después coloquemos acá lo que es la masa. La masa es de 0,1 kilogramos. Coloco acá. La masa es de 0,1 kilogramos. Como pueden ver, ya leí esta parte, lo interpreté, le puse acá, o le pongo acá lo que es estado número uno, estado inicial, ¿no? ¿Qué más tiene el problema? Me dice el problema, el contenido se enfría muy lentamente. Es decir, esto se va a enfriar muy lentamente. Por lo tanto, acá lo que hago es dibujar esto acá. Va a empezar a perder calor porque se está enfriando, ¿no? Al decirme se enfría, ¿qué es lo que hago? Acá en la gráfica voy a colocar que está comenzando a perder lo que es el calor, digamos. Pierde calor. Y lo que hago es dibujar de vuelta eso, ¿no? Esto acá lo voy a copiar. Y vamos a poner acá, en esta parte acá, lo que es otro pistón acá. Esto más o menos por acá. Yes. Y ahora esto por la parte de acá. Ya, ahora, ¿qué me dice aparte? Se enfría muy lentamente hasta convertirse en vapor saturado, ¿no? Entonces, me dice que se va a enfriar ¿hasta cuándo? Hasta que se convierta en vapor saturado, ¿no? Esto coloquemos de color amarillo, ¿no? Entonces, yo al comenzar a enfriar esto, ¿qué pasa? Si esto acá pierde calor, ¿qué es lo que ocurre? A ver, si pierde calor, ¿cómo pasa con el pistón acá? ¿Será que este pistón acá va a empezar a subir o empieza a bajar cuando pierde calor? Empieza a Bajar, bajar. Baja, baja. Baja. Baja, ¿no? Así que acá se desplaza muy lentamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se convierte vapor saturado, ¿no? Coloquémosle por lo menos hasta acá, ya, un ejemplo. Entonces, ¿qué tengo acá? Primeramente, lo primero que tengo acá es que va a ser como vapor saturado, ¿no? Y coloco en esta parte acá lo siguiente. Acá coloquemos vapor saturado. ¿Cómo es vapor saturado? ¿De cuánto es la calidad cuando es vapor saturado? Uno. La calidad es igual a 1, ¿no? Entonces acá la calidad es vapor saturado. Calidad número 2 es igual a vapor saturado. ¿Esta acá qué va a ser? Es el estado número 2, ¿no? Y bueno, ¿qué tengo de otra característica? ¿Cómo trabaja lo que es el cilindro pistón acá? Coloco acá lo siguiente. Ecuación. No, acá no. Y coloquemos cómo trabaja este cilindro pistón. ¿Será que trabaja a volumen constante? ¿O trabaja a presión constante? ¿Cómo se desplaza este pistón de acá arriba? ¿Cómo se desplazó de acá arriba hacia abajo? Presión constante. Exactamente. Esto trabajó a presión constante. Entonces, la presión permanece lo que es constante, ¿no? La otra pregunta, ¿la masa será que pudo salir? ¿La masa acá pudo salir afuera o no? ¿Tiene acá una entrada o una salida? No, no. Entonces, la masa es constante. Coloca acá lo que es masa constante y presión constante. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo acá? Lo que yo digo acá es lo siguiente, la presión 2, ¿a qué es igual? La presión 2 es igual a la presión número 1. Entonces acá coloco presión 2 igual a presión 1. Y bueno, ¿qué más tengo? No tengo nada más. Ya interpreté el problema. Voy a continuar leyendo esto y ¿qué más tengo? Luego me dice, coma, continúa el enfriamiento muy lentamente. Es decir, de este estado inicial que tenía, ¿se enfrió hasta cuándo? Hasta que es vapor saturado. ¿Y qué dice aparte? Continúa el enfriamiento muy lentamente. Me dice que va a continuar enfriándose, pero muy lentamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que este pistón de acá lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá, ya, ¿no? Ahí. Y ahora, quítamelo. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo el estado número 3. Y bueno, me dice que esto comienza a enfriarse muy lentamente o continúa el enfriamiento. Entonces, este sistema acá está comenzando a perder más calor.
Si yo comienzo acá a perder el calor, ¿qué es lo que pasa? ¿Este pistón acá comienza a subir arriba o baja más abajo? ¿Qué creen ustedes? Baja más abajo. Perfecto. Entonces, esto acá va a comenzar a bajando más abajo. Se desplaza muy lentamente. ¿Hasta dónde? Hasta llegar abajo, ¿no? ¿Qué tengo aparte? ¿Hasta cuándo me dice el problema? El problema siempre tiene que darme un estado final. Puede que me diga, se enfría muy lentamente hasta 50 grados. Se enfría muy lentamente hasta que la calidad sea 10%. Se enfría a una presión de 5 atmósferas o 5 kilogramos de fuerza. Siempre tiene que decirme hasta cuándo enfriar. ¿Acá qué me dicen? Me dice, se enfría, ¿hasta cuándo? Hasta que tenga 50 grados centígrados. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo lo que es la temperatura final o la temperatura 3. Por lo tanto, acá coloco lo siguiente. La temperatura número 3, ¿a qué es igual? Esto es igual a 50 grados centígrados. 50 grados centígrados. ¿Y qué tengo aparte? ¿Cómo se desplazó este pistón acá? De acá, esto bajó hacia abajo. ¿Cómo se desplazó? Baja. ¿Cómo? Esto ocurre a presión constante. Entonces, la presión 3, ¿a qué es igual? La presión 3 es igual a la presión 2, ¿no? Coloco acá lo siguiente. La presión 3 es igual a la presión número 2. Y veamos qué me pide el problema. Me pide, determine el calor y el trabajo realizado y grafique en un diagrama PV y un diagrama PT. Diagrama presión, volumen específico y diagrama presión, temperatura, ¿no? En todos los problemas siempre me pide lo mismo. Me pide diagrama PV, diagrama PT y diagrama lo que es el calor. Siempre pide lo mismo, ¿no? Entonces, lo más importante siempre es interpretar el problema. Si yo interpreto bien esta parte acá, de acá en adelante, ¿qué es lo que hago? Manejo de tabla, fórmula, tabla, fórmula, tabla, fórmula, fórmula, fórmula. Si yo interpreto mal el problema, todo lo que haga a partir de ahora va a estar mal. Así que, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda sobre esto? La presión nomás auxiliar se mantuvo constante todo el proceso, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Qué dijimos? ¿Cómo trabaja este pistón acá? ¿O cómo trabaja el pistón? Siempre trabaja a presión constante. Así que como hubo acá un enfriamiento de acá a acá, se mantuvo constante. Si yo continué con el enfriamiento, se mantuvo ¿cómo? Constante. Porque esto de acá arriba se desplazó muy lentamente. Desplaza lentamente hasta acá. Presión constante. Sigo desplazando porque se enfría lentamente hasta acá. ¿Y esto cómo fue? Esto fue a presión constante. Entonces, la presión 3 es igual a ¿qué? A la presión 1. Nada más eso. ¿Otra duda que tengan? Puede que sea también combinado. A ver, el que es el combinado, el continúa con su pregunta. Puede que este ejemplo igual también se presente en combinación de subir, también pueda ir bajando a un estado número 4, por así decirlo, ¿cierto? Si el enunciado me dice un ejemplo acá, llegué acá al punto 50 grados, me dice acá, después se calienta, ¿no? Se calienta muy lentamente hasta 100 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá comienza a subir para el estado 4, ¿no? Pero siempre que el enunciado me diga, si es que el enunciado no me dice, no puedo hacer eso. Pero si el enunciado me dice, se calienta, hago un estado 4 y comienzo a calentar. A eso me voy. Pero de ahí la masa varía y la presión se mantiene constante. ¿O solamente constante los dos también permanece? La masa nunca varía. ¿Por qué? Porque la masa, ¿cómo es? Es constante. La presión siempre es constante. Si esto acá le meto calor, digamos que a este pistón de acá, comienzo a calentarlo. Llegó acá y después de 50 grados lo enfrío, lo caliento. Esto acá lo caliento. ¿Qué es lo que pasa? Al calentarlo al estado 4, esa presión constante, porque este pistón siempre, el de acá, siempre se desplaza a presión constante. Así que el estado 4, la presión 4 va a ser siempre igual a la presión 3. Y la 3 igual a la 2, y la 2 igual a 1.
Entonces, la presión 4 es igual a la presión 1. Siempre que no tenga topes. Ahora, hay problemas o en exámenes que tienen así. Acá tiene lo que es un cuadradito y acá hay otro cuadradito. ¿Esto qué se refiere? Se refiere que por más que yo lo enfríe, ¿qué es lo que pasa? O sea que este pino acá comienza a explotar. Llegó al tope. Yo lo enfrío. Acá no puede bajar hacia abajo. ¿Por qué? Porque existe este tope acá. Así que esto no se puede mover. Se queda acá. Eso lo vamos a ver en la próxima ayudantía. Por ahora veamos lo que es así sin tope, ¿no? Ahora, sí, en ese caso que tenga acá el tope, recién trabaja a volumen constante, presión constante, así se comienza a jugar. ¿No? Pero siempre que haya este cuadradito acá abajo, o puede que tenga acá arriba, ¿no? Digamos que estaba acá, ya, ¿no? Y yo lo caliento. Entonces esto sube arriba, llega a este punto, por más que caliente, esto acá no puede subir más arriba. ¿Por qué? Porque tiene esto acá, ¿no? Así que eso quiero tocarlo en la próxima ayudantía, para que no sea complicado, ¿no? Por esta ayudantía, si veamos algo así, sencillo, sin nada, vacío, ¿no? No sé si está claro, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Sí, sí, claro. Ahí en el estado 3, le había puesto, creo, calor positivo. Ah, no, es que estamos explicando ejemplo cualquiera, si se calentaba. Es calor siempre negativo. O sea, acá perdió calor y llegó acá, ya. Por eso lo borré acá. No es que le puse por ponerla. Dijimos que si decía acá se calienta, le poníamos calor positivo y esto subía. ¿Alguna otra pregunta más para que hagamos el problema? ¿Está claro? Sí, claro. Gracias. Sí, puede continuar. Listo. Entonces, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es manejo de tabla. Coloco acá lo siguiente. Estado número 1. ¿Y qué tengo acá el estado número 1? Lo que está acá. Tengo una presión, temperatura y masa. Así que esto acá voy a copiarlo. Y lo ponemos en la parte acá. Ya. Y ahora esto acá. No sé lo que le hice. Ya, mejor así por parte. Esto acá voy a copiarlo. Lo coloco en la parte acá. Y ahora lo que es la temperatura y la masa. Y como pueden ver, esto acá lo avanzamos ¿dónde? Cuando hicimos manejo de tabla, la ayudantía 1 y 2, ¿no? Así que lo que hago a partir de ahora, ¿qué tengo? Tengo presión y tengo temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es sacar lo que es la temperatura de saturación. Coloco acá lo que es temperatura de saturación. Entro a tabla ¿con qué? Entro a tabla con una presión de 1 kilogramo de fuerza. Entro acá con esta presión. Y de acá saco lo que es la temperatura de saturación. Bueno, esto copiamoslo acá. Y esto por acá, y esto por acá. Ya. Entonces, vayamos a tabla. Voy a tabla y voy a fijarme ese valor de ahí. Voy a tabla, la tabla acá de saturación, voy a buscar la presión de cuánto. La presión de 1. Tengo acá 1.033. Siempre que ustedes tengan así, ¿qué es lo que debo hacer? Debo aproximar al siguiente valor. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Ustedes colocan acá el símbolo aproximando al número 1, 1.033, o al valor que ustedes tienen en tabla, siempre que quieran aproximarlo. Así que esto acá, lo que hago es colocarlo de color rojo. Con esto estoy explicando que estoy sacando de la tabla, de la parte acá, la presión de 1.033. ¿Y de cuánto es la temperatura de saturación? La temperatura de saturación va a ser de cuánto? De 100.01. Entonces, coloco acá lo que es 100.01 grados centígrados. La gran pregunta ahora es, ¿la temperatura 1 es mayor o es menor que la saturación? ¿Esto es mayor o es menor? Es mayor. Es mayor, ¿no? Entonces, coloco acá lo que es mayor que la temperatura de saturación.
Cuando la temperatura es mayor, ¿en qué estado me encuentro? Me encuentro en vapor recalentado, ¿no? Por lo tanto, acá lo que esto acá, y como me encuentro en vapor recalentado, ingreso con la presión y aparte ingreso con la temperatura. Pero acá, con presión y con temperatura, ¿no? Y acá, y saco lo demás de tabla, ¿no? Coloco ahí, eso por ahí, esto, como es por acá, y coloco acá sacando de tabla, saco las demás variables, que van a ser el volumen específico y aparte lo que es la entalpía, ¿no? Entonces, esto acá lo bajo hacia acá y saquemos acá lo que es volumen específico y lo que es entalpía, ¿no? Volumen específico número 1 es igual y entalpía número 1 es igual. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a tabla de vapor recalentado, ¿no? Así que en la tabla que ustedes se van a comprar en ya sea la fotocopiadora Servimac o el módulo 252 que cuesta 2.50 o 3 pesos, ustedes van a ir acá a la tabla de vapor recalentado, ¿no? Así que esto acá lo voy a acercar. Siempre ustedes vayan a buscar, siempre se encuentren en vapor recalentado, buscan acá la tabla A21, dice vapor recalentado, ¿no? Esta tabla, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la presión. ¿Qué presión voy a buscar? La presión de 1, la temperatura de 260, ¿no? Así que busqué. Acá coloco lo que es la presión de 1, color celeste. Encontré presión de 1.033. Ahora busquemos temperatura. ¿De cuánto? Temperatura de 260. ¿Qué tengo acá? 93, 121, 148, 204, 232. Y acá tengo lo que es 260 en esta parte acá. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo que hago es interceptar. Con esto intercepto hacia acá. Coloquemos esto de color más grueso. Y de color rojo. Intercepto hacia acá y obtengo esta recta. Ahora hago lo mismo con lo que es la temperatura. De acá intercepto hacia abajo. Esto de color rojo. Y esto que sea un poco más grueso. Entonces, ¿qué tengo acá? Lo que se encuentra acá dentro de este cuadrado, ¿qué va a hacer? Se encuentra acá lo que es el vapor recalentado, ¿no? Intercepta acá la presión, ¿con qué? Con la temperatura, ¿no? Si yo acá acerco, coloquemos de color ahora amarillo, ¿qué es lo que me importa acá? Acá tengo tres cosas, lo que es el volumen específico acá, lo que es la entalpía y lo que es la entropía, ¿no? Lo que es acá la parte SH es el recalentamiento de entropía, pero esto no me sirve, ni esto, ni esto, ni eso. Es decir, todo lo que se encuentra acá, primero, nunca lo voy a ocupar en ni una parte. Lo que voy a ocupar solamente son estos tres cuadritos acá. Esto acá o esto acá, ¿no? Solamente ocupo esos tres ahí. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo lo que es el volumen específico y acá tengo lo que es la entalpía. Esto que puse acá de amarillo son datos de tabla. Así que acá lo que vas a colocar es el volumen específico, ¿cuánto va a ser? 2,419. Lo que acá, lo que es 2,419. Lo que es entalpía, ¿de cuánto coloco? Entalpía, coloco un valor de, a ver, la entalpía vale 714,1. Coloco acá, 714,1. Ahora coloco acá lo que son las unidades. La unidad se encuentra acá en metro cúbico sobre cada kilogramo. Coloquemos acá lo que es acá metro cúbico sobre cada kilogramo, ¿no? Y lo que es la entalpía en kilocalorías sobre cada kilogramo, ¿no? Entonces coloco acá lo que es kilocalorías sobre cada kilogramo. De esa forma saqué tabla, ¿no? Saqué tabla esos valores. Esto acá voy a colocar la color azul porque es la condición. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es debo sacar energía interna y debo sacar lo que es el volumen. ¿Cómo saco lo que es energía interna? ¿Con qué fórmula? Voy acá arriba, en la parte del formulario,
y ocupo esta fórmula acá. Siempre que tenga entalpía y quiero energía interna, debo ocupar esta formulita acá. Agarro la fórmula, la coloco en la parte de acá. Esta es la entalpía, coloquemos por acá. Y ahora esto acá, voy a copiarlo acá y coloco acá lo que es entalpía número 1. Entalpía número 1, la energía interna número 1 es igual a lo siguiente. ¿De cuánto es la entalpía? 714,1. ¿De cuánto es la presión? La presión es de 1. ¿De cuánto es el volumen específico? 2,419. Entonces ustedes, por favor, metan eso en su calculadora y ¿cuánto le sale la energía interna 1? 657,44. Ya. 447,449. Ya, entonces acá qué va a hacer, va a hacer lo que son kilocalorías de cada kilogramo, ¿no? Entonces acá lo que hago es coloco acá y acá tengo lo que es la energía interna número 1. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es calcular de cuánto es su volumen. ¿Cómo calculo el volumen, no? Así que tengo acá tres fórmulas. Acá tengo el volumen específico. Si quiero el volumen, ¿qué es lo que hago? Ocupo la fórmula que se encuentra en la parte acá. Así que esto acá voy a copiarlo y lo pongo en la parte de acá. Esto por acá. Y ahora esto acá coloco lo que es volumen total número 1. Volumen total número 1, que es igual a la masa sobre el volumen específico número 1. Así que este volumen específico acá lo voy a copiar y lo pongo en la parte de acá. Por lo tanto, esta fórmula acá coloquemos de color rojo. Y lo que hago es reemplazar la fórmula, ¿no? Esto igual voy a colocarle el color. Bueno, color azul, ya. Así que lo que hago acá es reemplazar, ¿no? ¿Qué digo acá? ¿De cuánto es la masa? Esto por acá, esto acá de color negro. La masa es de 0,1 kilogramo. Esta masa la voy a copiar, la coloco acá. ¿De cuánto es acá el volumen específico? Eso lo tengo acá de 2,1449. Así que esto acá, voy a copiarlo, lo coloco acá. Y acá que se va, acá sale lo que son kilogramos con cada kilogramo. ¿Y qué me queda? Me queda el volumen total, digamos. ¿En qué? En metro cúbico, ¿no? Si ustedes lo pueden calcular, ¿eso cuánto le sale? 0,2419, ¿no? Ya, sí, entonces sí. Acá coloco lo que son metro cúbico, ¿no? Y acá tengo lo que es el volumen total número 1, ¿no? Perfecto. Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Para que pasemos al siguiente estado. Bueno, al inicio solo usamos la presión para encontrar temperatura saturada, ¿no? Y ya después de eso, ya tenemos el parámetro para seguir con el ejercicio. ¿Correcto? Exactamente. Sí. Solamente saco acá compresión, temperatura. Con esta temperatura tengo acá el parámetro. ¿Eso lo hemos avanzado en dónde? En la ayudantía 1. De igual forma, acá en su formulario les puse, ¿no? Cuando la T1 es mayor que es vapor recalentado, ¿no? Igual lo avanzamos acá en la ayudantía 1, como ustedes pueden ver su PDF, ¿no? Acá avanzamos. La temperatura saturada solo se usa para saber el parámetro, entonces no lo usamos más de nuevo para cálculo. Sí, excepto que sea vapor, perdón, excepto que sea líquido subenfriado. Cuando es líquido subenfriado, ¿qué es lo que hacía? Entraba con la temperatura, siempre que sea ¿qué? Líquido subenfriado. Pero si es vapor calentado, debo entrar con dos variables. Es la única diferencia, ¿no? Si quieren verlo así, ¿no? Ya, muchas gracias, Oxy. Ahora pasemos al siguiente. Lo que acá, presión 2, acá es igual. Presión 2 es igual. Y bueno, la presión 2, acá es igual. Veo la parte acá, ¿y qué dice acá? Presión 2 igual a presión 1, ¿no? Por lo tanto, la presión 1, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿no? Entonces, esto acá, copio acá, coloco acá, presión 2 es igual a presión 1. Por lo tanto, ¿qué más tengo? Calidad número 2 es igual a ¿cuánto?
a 1, y es que ese es vapor saturado, ¿no? Así que esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte acá. Calidad número 2 es igual a 1. Por lo tanto, me encuentro vapor saturado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago acá? La pregunta. Si es vapor saturado, ¿qué debo hacer? Debo ingresar con la presión. ¿Y qué saco acá? Saco lo que es la temperatura, lo que es aparte el volumen específico y aparte saco lo que es energía interna, ¿no? Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Coloco acá lo que es temperatura. No, es tamaño 20. Temperatura 2 es igual a qué? La T2, ¿a qué es igual? La temperatura 2 es igual a temperatura de saturación, ¿no? Saturación. Temperatura 2 es igual a temperatura de saturación. Y aparte, coloco esto acá, voy a copiarlo. Lo pongo en la parte acá. ¿Y qué tengo acá? Acá tengo que el volumen específico 2, que es igual al volumen específico de qué? Del vapor, ¿no? Y aparte, coloco acá lo que es la energía interna. Energía interna 2, ¿a qué es igual? Energía interna 2 es igual a energía interna del vapor. Esto acá del vapor, ¿cuándo es? Siempre que sea vapor saturado. Siempre que cumpla esta condición acá, es igual al vapor, igual al vapor, ¿no? Entonces, lo que hago acá es sacar la tabla, ¿no? Entro a tabla con 1. Como no hay 1, lo más aproximado de cuánto va a ser 1,031 o 33, ¿no? Entonces, acá coloco lo siguiente. Aproximadamente 1.033, entro a tabla. Voy a tabla de acá, de saturación, y de cuánto es la temperatura. La temperatura es de 100,01. Entonces, coloco acá, temperatura es 100,01 grados centígrados. Esa es la temperatura número 1. ¿Qué más tengo acá? Acá tengo lo que es el volumen específico, ¿no? ¿De cuánto es eso? Así que lo que hago acá, si quieren verlo así, es lo siguiente. Acá lo que tengo es volumen específico, ¿no? Esto, si bajo hacia abajo, ¿de cuánto tengo? Tengo 1.67, ¿no? Así que esto acá, porque es más rojo. Esto acá, un poco más de grosor, si quieren verlo así. Y ahora, esto es lo mismo, ¿no? Lo que es energía interna, ¿qué es lo que hago? Energía interna acá del vapor, copio lo mismo, esto lo que hago es bajar hacia abajo, y así obtengo lo que es energía interna. Esto acá de color verde es el volumen específico, y esto acá, ¿qué va a ser? Es la energía interna, ¿no? Y esto acá, ¿dónde lo saqué? Esto acá, si intercepto con tabla, hago una recta, bien recta, y acá le coloco un poco más de grosor, y ahora de color rojo, lo que pueden ver de tabla, ¿qué es lo que saco? Volumen específico y lo que es acá, energía interna, ¿no? Así que coloquemos acá 1,67, ¿no? Lo que acá, la parte acá, 1,67. Y en la parte de energía interna coloco lo que es, ¿cuánto tengo acá? Acá tengo lo que es 598,7, ¿no? Coloco acá lo que es 598,7. Ahora coloco las unidades. Acá es metro cúbico sobre cada kilogramo. Esta unidad la voy a copiar, la reemplazo acá, y la unidad acá es kilocalorías sobre cada kilogramo, ¿no? Esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo acá. Entonces, esto acá, coloquémoslo por acá, ya. Y así encontré los datos de tabla. ¿Cómo saco acá lo que es el volumen? La gran pregunta. Saco con la misma fórmula acá. El volumen 2, que es igual, es igual a la masa sobre el volumen específico. Volumen 2 es igual a la masa sobre el volumen específico. Por lo tanto, ¿qué tengo acá? Del estado 1 al estado 2, ¿cómo fue el proceso? Así que volvemos acá. De acá hacia acá. Esto, vamos un poco más para acá. Ya, y ahora esto un poco más de grosor. Ya, del estado 1 al estado 2 fue la masa constante y aparte fue la presión constante. Esto quiero que ustedes se puedan aprender bien.
Arriba, masa constante, abajo, presión constante. Por lo tanto, la masa 2, ¿de cuánto va a ser? La masa 2 es igual a la masa 1, ¿no? Coloco esto por acá, esto lo hago acá de color negro. Y la masa va a ser ¿de cuánto? 0,1. Acá coloco lo que es kilogramo. El volumen específico de cuánto va a ser 1,67 metros cúbicos sobre cada kilogramo. ¿Acá qué se va? Acá se ve lo que son kilogramos con cada kilogramo. Este kilogramo acá desaparece con este kilogramo que se encuentra en la parte acá. Y así obtengo lo que es el volumen total 2, digamos. ¿Eso cuánto le sale? Ya, acá sale entonces 0,167, ¿no? Gracias. Y esta acá va a ser el volumen. ¿En qué unidad se encuentra? Se encuentra la unidad en metro cúbico, ¿no? Entonces, acá coloco lo que son metro cúbico. Y así obtengo lo que es el volumen 2, digamos. ¿Qué es lo que hago? Voy al estado 3, ¿no? Coloco acá, estado número 3. Pero antes, hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Todo claro, sí. Ya. Entonces, pasemos acá. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es ver acá la gráfica. ¿Qué me piden? Me dice, continúa el enfriamiento, ¿hasta cuándo? ¿Hasta una temperatura de cuánto? De 50 grados centígrados. Entonces, ¿cómo es la presión? La presión 3 es igual a la presión 2, ¿no? Entonces, esto acá voy a copiarlo. Y voy a colocarlo en la parte acá. Coloco acá lo siguiente. La presión 3 es igual a ¿qué? A la presión 2. La presión 2 es igual a 1. Y 1 es igual a 1.033. Aproximadamente eso, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es colocar... ¿Qué tengo acá? La temperatura 3 es igual a 50 grados centígrados. Coloco esto en la parte de acá. Temperatura 3 igual a 50 grados centígrados. Y debo hacer primeramente la condición. Entro a tabla con la presión y ¿qué saco? Saco la temperatura de saturación, ¿no? Por lo tanto, acá ingreso con esta presión y saquemos la temperatura de saturación, ¿no? Esto de saturación, ¿de cuánto era? Voy a tabla, la parte acá, temperatura de saturación va a ser de 100,01 grados centígrados. Coloco acá entonces la temperatura de saturación es de 100,01 grados centígrados. La gran pregunta acá, ¿la temperatura 3 es mayor o es menor que la saturación? Menor. Menor, ¿no? Esto es menor que la temperatura de saturación. Por lo tanto, ¿yo en qué estado me encuentro? Me encuentro en líquido subenfriado o líquido comprimido, ¿no? Entonces, esto acá, el estado, coloquemos de color rojo. Y esto coloquemos que es la condición de color azul, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago ahora? Siempre que me encuentre en líquido subenfriado, ¿con qué entro a tabla? Entro con... la temperatura, entro con esta temperatura y ¿qué es lo que saco? Saco lo que es acá volumen específico y lo que es energía interna, ¿no? Así que voy a entrar con 50 grados centígrados. Voy a tabla y busquemos 50. Tengo acá 38,2 y 52,27. Sigo bajando, busquemos 50. Acá tengo 0, tengo 2, busquemos 50. ¿Qué tengo acá? Acá tengo lo que es 49 y tengo lo que es 54. Entonces, la gran pregunta acá, ¿qué es lo que hago, Erwin? ¿Qué haríamos nosotros acá? Pues hay dos caminos. Como dijo el Inge lo que revisa es cómo ustedes lo están analizando. Ustedes pueden aproximar a 49 grados centígrados, pueden aproximar a ese valor de ahí, o también pueden aproximar a cuánto. Pueden aproximar ustedes a lo que es acá, 52,27. Pero siempre y cuando que ustedes aproximen, deben colocar acá al símbolo, aproximando a cierto valor, ¿no? Así que acá es opcional, no es obligatorio.
¿Por qué digo opcional? Porque si yo aproximo, a 52, ¿qué tengo acá? Acá tengo lo que es energía interna, ¿no? Ahora, si yo aproximo, si es que yo aproximo acá a lo que es 49, ¿no? Esto acá, borrémoslo. Digamos que yo aproximo a 49. ¿Qué tengo acá? Tengo entalpía y tengo entropía. Entonces, ¿qué es lo que haría para encontrar energía interna si aproxima a 49? Yo debo encontrar lo que es entalpía. Con esta entalpía de acá, ¿qué es lo que haría? Sacaría lo que es energía interna. ¿Y cómo saco eso? Si ustedes se fijan acá en su formulario que les puse, se aprecia la tabla que no presenta energía interna para calcular. Por lo tanto, debo ocupar esta expresión de acá. Es decir, si yo aproximo 49, saco acá lo que es entalpía. Con entalpía, ¿qué es lo que hago? Ocupo la formulita para encontrar lo que es energía interna. Ese es un paso que es válido. El otro paso es que yo pueda aproximar a cuánto. Que yo aproxime a 52,27. ¿Cuál es mi consejo que yo les doy? Ustedes más que todo siempre traten de aproximar a la tabla 242. ¿Por qué? Porque en la tabla 242 acá tiene lo que es energía interna. Así se evitan hacer un paso extra. Y el INGE, si ustedes quieren, pueden preguntarle en clase. El INGE permite aproximar. Él no dice interpretar, él dice pueden aproximarlo. Esa es la diferencia entre ustedes con mi otro grupo de termodinámica. Porque mi otro grupo, el docente, interpola. Con ustedes lo que el INGE hace es aproximar, acepta lo que son aproximaciones. Siempre cuando ustedes van a colocar ahí, aproximando, más que todo, ¿no? Y bueno, para no hacerlo muy largo, yo voy a aproximar a cuánto. Yo lo voy a aproximar acá a lo que es 52,27, para no ocupar la formulita, ¿no? Entonces, esto acá, copiémoslo para acá. Y esto, ahí. Y esto acá, un poco más arriba. No sé si está claro lo que traté de decirle. Auxiliar, disculpe. Ahí la diferencia es que uno es tabla de presión y el otro de temperatura. ¿Hasta el momento de hacer los cálculos no va a variar el resultado? Les comento que no. ¿Por qué? Porque si entro acá con 52,27, ¿la presión de cuánto va a ser? 0,14. Si yo entro acá a tabla de cuánto, de 49, ¿de cuánto la presión? 0,11. ¿Se dan cuenta? No hay diferencia. ¿Por qué es la diferencia? Porque varía. Acá es 49, ahí es 52. Así que esto no es tanto así que puede decirla. No varía con gran cantidad. Solamente varía con decimal. Si ustedes quieren ser exactamente exacto, ¿qué es lo que haría? Lo que yo haría acá fuera interpolar. Haría lo siguiente. Entre esto y esto haría una interpolación. O también, si quieren decir ustedes, acá van a tabla. Entre esto y esto hacen su interpolación y llegan a 50. ¿Por qué pongo acá 241 o 242? Solamente por lo que está acá en función de la temperatura y en función de la presión. Pero es válido que ustedes hagan con 49 y sacan acá lo que es energía interna, en el volumen específico y energía interna. O también es válido que ustedes hagan acá con 52. Eso no varía mucho. Eso ténganlo en cuenta. No cambia nada, ¿no? El INGE no es tan especial en esa parte, ¿no? Él acepta todo eso. Y si ustedes quieren, pueden preguntarle en clase para que el INGE se ponga a explicar. Díganle, INGE, ¿cuál ocupo? Habla 242 o 241. Y él le va a decir que es lo mismo, es indiferente. No hay problema tanto en eso, que sí o sí la otra tabla o sí o sí esta tabla. Siempre cuando ustedes busquen en tabla algo para no hacer mucho trabajo, sirven. Así que lo que hago acá es ir con esto de color rojo y saco de tabla esto. Y ustedes quieren, hagan la prueba con en su casa, háganlo con 49. Y me dicen con cuánto varía, que no varía con mucho, ¿no? Y acá, con lo que es energía interna. Entonces, esto acá, lo coloco acá. Y ahora esto hacia acá. Entonces, lo que tengo acá va a ser este volumen específico acá. Y lo que es acá, esta energía interna. Pero, ¿qué debo hacer acá? Yo debo siempre explicarlo. ¿Qué coloco acá? ¿Aproximado a cuánto? A 52,17 grados centígrados. Porque estoy sacando eso de tabla, ¿no?
Si alguien quiere hacerlo con 49, acá tiene que explicarlo, colocar 49, más que todo, ¿no? Y lo que hago acá es lo siguiente. Coloco acá lo que es primeramente, en la parte de acá, el volumen específico 3, y aparte lo que es la energía interna 3. Ahora, siempre que yo me encuentro en líquido subenfriado, ¿qué es lo que hago? El volumen específico de estado termodinámico es igual a ¿qué? Es igual al volumen específico del líquido, ¿no? Siempre que me encuentre acá, lo mismo, ¿no? Esto ocurre acá en la energía interna, ¿no? La energía interna 3 es igual a la energía interna del líquido, ¿no? Y con eso saco de tabla, ¿no? Con eso entro a tabla y saco esto acá y esto acá, volumen específico, ¿no? Así que ¿de cuánto es acá? 0,00013, ¿no? Coloco acá lo que es 0,00013 en la parte acá de energía interna que coloco. En la parte de energía interna coloco lo que es 52,21. Entonces coloco acá lo que es 52,21. Y coloco su respectiva unidad. La unidad acá va a ser metro cúbico sobre cada kilogramo. Y acá va a ser lo que son kilocalorías sobre cada kilogramo, ¿no? Coloco acá lo que es kilocalorías sobre cada kilogramo. ¿Dónde está? Esto acá. Kilocalorías sobre cada kilogramo. Y de esa forma lo que hago ahora es encontrar el volumen total. ¿Cómo encuentro eso? Con esta fórmula acá. Digo acá lo siguiente. El volumen 3 acá es igual. A ver, esto acá. Colocamos acá, coloco lo que es el volumen 3, es igual a la masa sobre el volumen específico 3, ¿no? Y reemplazo esto acá. Esta fórmula la voy a copiar. En la parte acá coloco volumen 3, ¿no? Acá colocamos lo que es volumen 3 igual a masa, volumen específico acá es 0,00013, ¿no? Si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto sale acá lo que es el volumen 3? 1,013 por 10 a la menos 4. 1,013 por 10 a la menos 4, ¿no? Gracias. Sí. Por 10 a la menos 4, ¿no? Así lo como acá por 10 a la menos 4. Y acá la unidad que va a ser metro cúbico, ¿no? Entonces, coloco acá lo que es su unidad metro cúbico. Y así obtengo lo que es el volumen total, ¿no? Acá que se va, acá sale lo que son kilogramos con cada kilogramo y me queda metro cúbico. Y a partir de ahora solamente ocupo fórmula y fórmula. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que tengan? Más que todo la duda acá en la tabla, pero acá, como le dije, es indiferente. Si ustedes quieren trabajar con 49, ustedes colocan lo que es 49 y sacan con 49 lo que es acá en entalpía. Y con la entalpía van a encontrar con esta formulita lo que es energía interna. ¿Varía mucho? No. ¿Varía un poco? Sí. ¿Es válido? Sí. ¿Ambos son válidos? Sí. No es tanto problema con el ingeniero. Eso tenganlo en cuenta, ¿no? Pero si ustedes quieren y están desconfiados, pueden preguntar en su clase. El ingeniero le va a responder. Él no es tan exigente con tabla, ¿no? ¿Alguna duda que tengan? ¿Pregunta sobre eso? Está claro, sí. Está todo claro. Entonces, hagamos lo que me pide. ¿Qué me pide el problema? Me pide determine el calor. Me pide encontrar cuánto es el calor. Y después me pide de cuánto es el trabajo realizado y graficarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es debo calcular el trabajo, ¿no? Así que, por nada más, esto acá. Coloquemos acá lo siguiente. En la parte acá. Y esto acá, coloquemos calculando el trabajo. Cálculos del trabajo. En la parte de los cálculos del trabajo, acá voy a calcular lo que es el trabajo total. Por lo tanto, en la parte de acá, lo que hago es lo siguiente. A ver. Digo acá que el trabajo total del sistema, que es igual a
el trabajo total es igual. Y ahora esto acá, coloquémoslo por acá. La gran pregunta, ¿cuántos estados termodinámicos tengo? Tengo uno, tengo dos y tengo tres. ¿Y el trabajo cómo se mide? Se mide el trabajo de 1 a 2 es igual al volumen 2 menos el volumen 1, ¿no? Es igual a la variación de volumen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Digo que el trabajo total acá es igual, el trabajo total acá es igual al trabajo 1, del trabajo 1 a 2 más el trabajo 2 a 3, ¿no? Por lo tanto, acá lo que hago es, esta parte acá la voy a copiar y en la parte acá coloco trabajo total es igual al trabajo 1 y 2 más el trabajo 2 y 3, ¿no? Por acá, trabajo 2 y trabajo 3, ¿no? Y ahora esto acá, coloquemos. No está bien así como está. Ya. Solamente esta parte acá. Aumentémosle lo que es el volumen. Y esta parte acá lo mismo. Ya. Entonces tengo esta expresión acá. Trabajo total acá es igual. Trabajo total es igual al trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Digo acá lo siguiente, el trabajo total acá es igual. Así que esto acá, borrémoslo. Y esto bajemos a tamaño 20. Entonces, trabajo total es igual. Y coloco acá la expresión o la fórmula. Trabajo es igual a presión por variación de volumen. Entonces, ocupo la fórmula acá. Como dice, trabajo de 1 a 2, ¿qué va a ser acá? Acá es igual a lo siguiente. No, es igual a la presión multiplicado o hacerlo por la variación de volumen. Entonces acá coloco lo siguiente. Volumen 2 menos volumen número 1. Entonces volumen 2 menos volumen 1 multiplicado por qué? Por el factor de conversión. ¿Y cuál es el factor de conversión? 10 a la cuarta sobre 427. Esto acá, ¿qué va a hacer? Esto acá que coloco acá de color negro. Esto que está acá de color negro, ¿cuál es? Es el trabajo de 1 a 2. ¿Qué hago acá? Acá lo que hago es sumarle. Le sumo más el trabajo de 2 a 3, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y lo colocamos en la parte acá. Ya, eso es igual a más la presión sobre la variación de volumen. ¿Qué volumen? El volumen 3 menos el volumen 2, ¿no? Coloca menos el volumen 2. ¿Y esto cómo va? Esto va acá multiplicado por el factor de conversión. El factor de conversión es 10 a la cuarta sobre 427. Coloca acá 10 a la cuarta sobre 427. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago solamente es reemplazar la fórmula y obtengo lo que es el trabajo total. Digo acá, trabajo total, acá es igual. La presión de 1 a 2, ¿de cuánto es? La presión de 1 a 2, ¿de cuánto era? Acá la presión va a ser de 1, ¿no? Entonces, en la fórmula que coloco acá, lo que es 1. El volumen 2, ¿de cuánto es? El volumen 2 tiene un valor de 0,167. Entonces, esto acá lo reemplazo en la parte de acá. ¿De cuánto es el volumen 1? El volumen 1 acá tiene un valor de 0,2419. 0,2419, lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte acá. Así que esto va a tener un poco más de tamaño. Y ahora, la presión que tiene de 2 a 3, ¿de cuánto es? La presión de 2 a 3 es igual, presión 3 igual a presión 2 igual a presión 1. Entonces, la presión de 3 a 2, ¿de cuánto va a ser? Es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, coloco acá lo que es presión igual a 1, volumen 3. ¿De cuánto acá es el volumen 3? Voy a ver acá la fórmula. El volumen 3 tiene un valor de 1,013 por 10 a la menos 4. Entonces, esto acá, coloco acá, menos el volumen 2. ¿De cuánto es el volumen 2? El volumen 2 tiene un valor de 0,167, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a copiar
Esto acá lo reemplazo. Y lo que hago es meter todo esto a la calculadora y obtengo el trabajo total. Si ustedes lo pueden calcular, ¿eso cuánto le sale? 5,66. ¿Cuánto? Menos 5,66. Menos 5,66 kilocalorías. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese resultado? Entonces, esto acá, ¿qué va a hacer? Esto es el trabajo total, ya. Coloco acá, trabajo total es igual a eso. ¿Por qué negativo? Acá coloquemos amarillo. ¿Por qué un trabajo negativo? ¿Qué es lo que pasó acá? De acá arriba llegó abajo. La gran pregunta. O sea, ¿que hubo una expansión o hubo una compresión? Compresión. Compresión, ¿no? Bueno, esto acá se enfrió y comenzó a bajar muy lentamente hacia abajo. Así que, por ese motivo, pueden ver, de acá arriba bajó abajo, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Compresión. ¿Está bien el signo negativo acá? Sí, está bien, ¿no? Y así obtengo lo que es el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a aplicar acá la primera ley de la termodinámica para el calor. Porque acá es lo siguiente. Primera ley de la termodinámica, ¿no? Y ocupo la primera ley. Entonces, ¿cuál fórmula? La fórmula que se encuentra acá. Entonces, acá digo lo siguiente. Copio acá, esto por acá, termodinámica, y ocupo esta fórmula acá. Entonces, acá sí hay trabajo. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago acá es despejar lo que es el calor. El trabajo acá negativo, ¿cómo pasa a este lado acá? Con trabajo positivo. Trabajo positivo. Entonces, acá el calor es igual a la variación de energía interna total. ¿Cómo encuentro esta variación de energía interna total? Lo encuentro con la siguiente fórmula. Esto aquí es igual a la masa sobre la variación de energía interna. Así coloco acá lo que es energía interna 3 menos energía interna 2. Menos energía interna 1, perdón. La variación. Y esto acá, ¿a qué es igual? Esto es igual al trabajo total. ¿Ya? Esto es igual al trabajo total. ¿Ya? Y lo que hago solamente es reemplazar la fórmula y obtengo acá lo que es el calor. ¿Ya? Esta es la fórmula, primera ley. Y llegué a deducir lo que es esta fórmula acá. Como pueden ver, casi nunca voy a ocupar lo que es acá energía interna. Solamente ocupo energía interna en el estado inicial y el estado final. Esto acá no lo ocupé, como lo puse acá. Y hay cosas que no se ocupan. En su examen de usted mínimo va a haber 5 o 4 estados termodinámicos. Así que ustedes solamente saquen lo que es energía interna 1 y energía interna final. No saquen de cada estado porque nunca lo van a ocupar. Entonces lo que hago acá es lo siguiente. Reemplazo en la fórmula y obtengo lo que es el calor total. Así que la masa, ¿de cuánto es la masa? La masa era de 0,1 kilogramos. Energía interna 3, ¿de cuánto es? Energía interna 3 es de 52,21. Energía interna 1, ¿de cuánto es? Energía interna 1 es de 657,449, ¿no? Así que esto acá lo voy a copiar y lo ponemos en la parte de acá. Ahora, ¿la unidad esto qué va a hacer? La unidad es kilocalorías o de cada kilogramo, ¿no? Más el trabajo total. ¿De cuánto acá es el trabajo total? Como pueden ver, acá es negativo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Abro lo que es paréntesis, y acá coloco lo que es el negativo más su respectivo valor. Así que copio esto y lo reemplazo con su negativo. Obvio que está acá positivo, pero va a lo que es un paréntesis. Ahora lo que hago es meter a la calculadora y así obtengo lo que es el calor total de ambos. Entonces, esto acá desaparece. ¿Acá qué se va? Acá se va lo que son kilogramos con cada kilogramo. Esto acá desaparece con los kilogramos que se encuentran en la parte de acá. Y ahora, ¿eso cuánto le sale? Por favor, ¿se lo pueden calcular? Menos 66,18. 18 kilocalorías.
Entonces, esto acá es el valor del calor de mundo. El calor es igual a lo siguiente, lo que se encuentra acá. ¿Por qué me salió con calor negativo? La gran pregunta. ¿Por qué no fue positivo? Veamos cómo va el problema. El problema, ¿qué me decía? Se enfría muy lentamente. Esto está enfriando negativo. Sigue enfriando negativo. Si acá me salía positivo, es que estaba mal el problema. Más que todo eso. Y bueno, hasta acá hemos acabado el problema. ¿Qué me falta? Me falta hacer los diagramas, nada más. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre eso? Entonces, solo es necesario sacar la energía interna del primer estado y del final, no de todos los estados. Exactamente eso. Siempre que hagan ustedes cualquier modelo, solamente me importa energía interna del comienzo y del final. Por más que tenga 4, 5, 6, 7 estados, nunca lo voy a ocupar lo que son intermedios. Por eso acá lo saqué por si acaso, y acá le puse de color verde. Eso estaría por demás sacarlo, porque nunca lo voy a ocupar. Solamente el comienzo y el final. Nada más. ¿Alguna otra pregunta más que tengan por ahí? Bueno, creo que no. Así que hagamos el diagrama, con eso terminamos. Lo acabamos en menos de 10 minutos. Entonces, un diagrama PV es, como pueden ver acá, es un gráfico en función de lo que hemos hecho. ¿Qué hacemos acá en el diagrama PV? Lo que hacemos acá en el diagrama PV es lo siguiente. Debo graficar estos estados termodinámicos dentro del diagrama. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Comienzo. La presión 1, ¿de cuánto va a ser? De 1 kilogramo de fuerza, ¿no? Entonces, acá coloco lo que es 1 kilogramo de fuerza que se encuentra más o menos por acá. Coloquemosle hasta acá. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago ahora es lo siguiente. Coloquemos lo que es el estado 1. ¿Dónde se encuentra el estado 1? Se encuentra en vapor calentado. ¿Dónde es vapor calentado? ¿Será que vapor calentado se encuentra acá? ¿Se encuentra por acá o se encuentra acá afuera? Dijimos lo siguiente, a ver si le explico. Este, acá, el diagrama PV. Este punto acá es el punto crítico. De este punto crítico, todo lo que baje hacia abajo, toda esta parte acá que estoy haciendo, es calidad igual a cero, líquido saturado. De este punto crítico, todo lo que baje en esta curva, toda esa curva acá que baje hacia abajo, ¿de cuánto es? Es calidad igual a uno, que es vapor saturado, ¿no? Todo lo que se encuentra acá al medio, por acá, por acá, por acá o por acá, se encuentra en mezcla. Todo lo que se encuentre fuera de la línea, ya sea por acá, sea por acá, sea por acá, por acá, se encuentra en líquido subenfriado. Todo lo que se encuentre fuera de esta curva acá, 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 por acá o por acá, se encuentra en vapor recalentado, ¿no? Esos son los 5 estados termodinámicos. Así que veamos, ¿qué tengo yo? Yo tengo acá una presión de 1 y acá tengo lo que es una temperatura de 260. ¿Y en qué estado me encuentro? Me encuentro en vapor recalentado. Entonces, ¿dónde debo graficar esto? ¿Dónde va a ir lo correcto? Debo graficarlo por la parte acá. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago acá es copiar una línea de este punto que va así más o menos. Este punto acá, para especificarlo, ese punto ahí, ese punto es el con esta presión de 1 y de cuánto es su temperatura. La temperatura, esto va a ser de 260 grados centígrados. Así que copio esto y coloco acá. ¿En dónde coloco acá 260? Lo coloco en la parte de acá, en la parte de acá, acá abajo o acá arriba. ¿Dónde iría? Iría en esta parte acá. Muy bien. Entonces, ¿qué coloco ahora? Coloco acá lo que es su volumen específico. De acá, si bajo hacia abajo, ¿qué tengo? Tengo acá lo que es el volumen específico. ¿De cuánto va a ser? El volumen específico es de 2,419. Así que esto acá lo voy a copiar.
y lo pongo en la parte de acá, digamos. Esto por acá y esto por acá. ¿Y esto qué va a hacer? Esto acá es el estado número uno, que se encuentra en vapor recalentado, ¿no? Ahora, el segundo estado, ¿dónde se encuentra? Ahora, segundo estado, si ustedes se fijan acá, se encuentra la presión. La presión 2, ¿a qué es igual? A la presión número 1. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que hago? Coloco presión 2 igual a presión 1. Entonces, la presión 2 se encuentra en esta parte acá. Hago mi cosito, coloco acá. La presión 2, ¿en qué estado se encuentra? Presión 2 se encuentra en calidad igual a 1. ¿Calidad igual a 1 a qué? Vapor saturado, ¿no? Y si es vapor saturado, ¿dónde lo coloco? ¿Está bien que lo coloque por acá? ¿O por acá? ¿O acá? ¿O acá? ¿Dónde creen que debo colocarlo? ¿Está bien ahí o acá? Sobre la campana. Sobre la campana. Así que estaría correcto acá, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué coloco acá? Coloco acá lo que es estado número 2. La parte acá, coloco lo que es estado número 2. Y ahora coloco lo que es su volumen específico, ¿no? Entonces, lo que hago acá es colocar esto, baja hacia abajo, y coloco el valor de su volumen específico, ¿no? Así que coloco acá, volumen específico 2 igual a esto acá. Entonces, esto acá copiémoslo. Y esto acá lo borro. Y esto lo coloco ¿en dónde? Lo coloco en la parte de acá. Esto un poco más abajo y esto hacia acá. Ahí tengo lo que es el punto 2. Perfecto. ¿Qué más me faltan? ¿Cuántos estados tengo? Yo tengo lo que son 3 estados, ¿no? El tercer estado, ¿dónde se encuentra? La presión 3, ¿a qué es igual? La presión 3 es igual a la presión 2. Entonces, ¿dónde debo graficarlo? Debo graficarlo en esa parte acá. Presión 3 igual a presión 2. Por lo tanto, ese punto, ¿en dónde lo voy a colocar? Este punto acá, debo colocarlo en esta misma recta. Ya sea por acá, sea por acá, sea por acá, o donde sea. Veamos qué me dicen. ¿En qué estado me encuentro acá? Me encuentro en líquido superenfriado. Por lo tanto, como es líquido superenfriado, ¿dónde debo graficarlo? Debo graficarlo por esta parte acá. Y acá coloco lo siguiente. ¿Qué coloco? Coloco acá lo que es estado número 3. Pero antes, ¿qué me faltó colocar al estado 2? ¿Alguien me dice? Temperatura. Exactamente. ¿De cuánto? La temperatura 2 es igual a ¿cuánto? A temperatura de saturación y es igual a 100 grados, ¿no? Entonces, esto acá, si quieren, borrémoslo. Y la temperatura 2 es igual a temperatura de saturación, que es igual a 100 grados. Y ahora, acá, lo que hago es colocar estado número 3. Entonces, esto baja hacia abajo. Y acá tengo lo que es el volumen específico 3. ¿De cuánto va a ser? Esto lo saco acá. Así que copio esto acá. Esto lo coloco por la parte acá. Esto, el líquido, lo voy a borrar. Y ahora, esto acá, lo coloco en la parte de acá. Volumen específico número 3. ¿Y qué más me falta? Me falta la temperatura 3. ¿De cuánto es la temperatura 3? La temperatura 3 es igual a 50 grados centígrados. ¿Esto dónde lo grafico? Este 50 lo coloco en esta isoterma que se encuentra por acá abajo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es debo graficar o debo colocarle una línea de estado al estado, ¿no? Es decir, del estado 1, ¿dónde va? Del estado 1 va a ir al estado 2, ¿no? Así que esto acá coloquemos color azul y esto de color más grueso. Ahora, del estado 2, ¿dónde va? Va al estado 3. Del estado 2 que se encuentra acá, esto acá va a ir ¿a dónde? Al estado 3. Y ahora, ¿qué más me falta acá? Me falta colocar lo que es el trabajo. El trabajo que es igual. El trabajo total, esta parte acá, ¿dónde pertenece?
Eso pertenece a toda esta parte o todo este cuadrado que se encuentra en la parte de acá. Si ustedes quieren, pueden graficarlo, pueden hacerlo esto gráficamente. Trabajo total es igual a todo eso. Y bueno, ese es su diagrama. El trabajo total aquí es igual de este punto hasta este punto. Nada más. Y bueno, con eso les presento lo que es su diagrama presión versus volumen específico. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto? Ninguna. Ya. Así que pasemos al último diagrama y con eso terminamos. Esto no. El último diagrama es el diagrama presión versus temperatura. El Inge lo estaba explicando, ¿no? Es decir, esta acá es el punto triple. Esto acá es el punto crítico. Esta acá, esta curva se llama la curva de saturación. ¿Por qué? Porque tiene estos tres estados termodinámicos. Líquido saturado, mezcla y vapor saturado. Esto acá se encuentra el líquido subenfriado y acá lo que se encuentra lo que es vapor recalentado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Debo marcar el primer estado. Así que este rol lo voy a copiar. ¿Y el primer estado dónde se encuentra? Se encuentra en vapor calentado, ¿no? Entonces, coloco acá lo siguiente. No, este rolito acá lo voy a copiar. Y el primer estado se encuentra... Qué raro, no puedo copiarlo. Ya. El primer estado se encuentra en vapor recalentado, ¿no? Lo que vemos acá ya. Así que coloco acá el primer punto. Esto acá lo voy a copiar. Este punto, coloquémoslo por acá. Y ahora coloquemos lo siguiente. La presión 1 acá es igual, presión 2 es igual a presión 3, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a copiar por acá. ¿Qué más me falta? Colocar esta cosa acá, la voy a copiar acá. Es decir, de este punto acá va a ir bajando, ¿hacia dónde? Hacia la presión. Toda esta parte, presión 2, presión 3, presión 1, igual a 1. Coloco ahora la temperatura. Entonces, coloco acá lo que es esto hacia abajo, es la temperatura 1. ¿De cuánto es la temperatura 1? 260 grados centígrados. Coloco en la parte acá, temperatura 1, 260 grados. ¿Qué más me falta? Presión, temperatura. Vayamos al siguiente estado. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en vapor saturado, ¿no? Entonces, se encuentra en vapor saturado. ¿Dónde debo graficarlo? ¿Debo graficarlo por acá, en esta recta o acá afuera? Vapor saturado. ¿Dónde se grafica? ¿Está bien ahí? Sobre la recta. Debo graficarlo en esta curva acá. ¿Por qué? Esta curva acá se llama la curva de saturación. Hay estos tres estados, ¿no? Así que ahora aplicarlo justamente en la parte acá, ¿no? ¿Qué es lo que hago acá? Coloco acá lo siguiente. Coloco acá lo que es estado número 2, que es vapor saturado. ¿Qué más coloco acá? Aparte, coloco acá lo que es la temperatura 2. Entonces, coloquemos hacia abajo el valor de la temperatura 2. Eso hacia acá. Y la temperatura 2 tiene un valor de 100 grados centígrados. La T2 de acá la voy a copiar y la voy a colocar en la parte acá. La temperatura 2, 100 grados centígrados, que se encuentra por la parte de acá. Ya, T2. ¿Qué más me falta ahora? Me falta la calidad. La calidad 2, que es igual a 1. ¿Por qué? Me encuentro en vapor saturado, ¿no? Por lo tanto, esto acá, voy a bajar un poquito, lo coloco acá. Este punto tiene una calidad igual a 1. Y bueno, ¿qué me falta ahora? El estado 3. ¿Dónde se encuentra el estado 3? El estado 3 se encuentra en, acá veamos, líquido subenfriado. ¿Temperatura de cuánto? Temperatura 3 de 50. Entonces, ¿dónde debo graficar eso? Temperatura 3, esto por acá, esto por acá, esto por acá. La temperatura 3 es 50. ¿Y en qué estado se encuentra? En líquido subenfriado, ¿no? Por lo tanto, debo graficarlo por la parte de acá, si quieren verlo, depende, al ojo, ¿no? Entonces, coloco acá lo siguiente. Coloco acá lo que es, en este punto, estado número 3. Y esto acá, lo que hago es bajar.
Esto acá voy bajando hacia abajo. Y acá tengo lo que es la temperatura 3. A ver, esto por acá, esto hacia acá, esto de acá hacia acá. Y obtengo la temperatura 3. Entonces, ¿qué más me falta ahora? Debo colocar la línea. La línea del estado 1 al estado 2, del estado 2 al estado 3. Así que de acá llego hacia acá, ya, de este punto acá. Esto se va hacia el punto acá. ¿Qué me falta? Del estado 2 al estado 3. Del estado de acá se va hasta este punto acá. Y acá tienen ustedes su diagrama, lo que es diagrama PT, diagrama presión versus temperatura. ¿Alguna pregunta sobre este diagrama? ¿Alguna duda? Auxiliar, creo que ahora en la clase, creo que era el mismo diagrama, era como una Y más o menos. Sí, ya lo hacíamos, les comento. ¿Dónde está la gráfica? Es algo como, a ver dónde está, una diapositiva. El diagrama en teoría es así, tiene tres partes. Si el ingeniero le explicó, de acá sube hasta acá, y ese acá es el punto crítico. De acá lo que hace ahora, de vuelta, de acá se va hacia acá, y de acá se va hacia acá, ¿no? Y el ingeniero le explicó que acá se encontraba lo que era el punto crítico. Esta parte acá era el punto triple, ¿no? A ver, ¿dónde está? Redondito. Así, ¿no? A ver, este acá era el punto triple. Y esto acá era el punto crítico, ¿no? No sé si Ninja explicó así, ¿no? Y esto sí. Ya es... Ya, Ninja lo explica así, pero no exige eso. Porque lo explica en forma teórica. Acá tenía lo que era presión... Y acá era lo que era temperatura, si mal no me equivoco, ¿no? ¿Eso, no? Sí, 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 sí. Pero, como le decía, este punto triple, ¿por qué se denomina? Porque acá tiene tres partes. Pero lo que nosotros siempre estudiamos es esta parte acá. Así que, esto voy a colocarlo de color azul. Y esto coloco más grueso. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos importa estudiar solamente es esta parte acá. Esto acá no me importa estudiarlo, así que por lo tanto nunca voy a ocuparlo. Pero el diagrama en teoría se divide en tres partes. De acá, creo que son tres fases, líquido, vapor y gaseoso, algo así lo explican, ¿no? Pero solamente voy a ocupar la parte acá, del punto triple al punto crítico, como lo hicimos acá, ¿no? Esta parte acá, esto no lo voy a ocupar y tampoco eso. Pero teóricamente sí, esos tres puntos, si quieren saberlo así, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan sobre el diagrama? Háganlo así, no lo hagan así, porque hacerlo así es pérdida de tiempo. Auxiliar, el trabajo, eso es todo, digamos, desde el punto 1 al punto 3, ¿no? Solamente para el diagrama PB, solamente para esto, para el diagrama PT, ahí no, solamente una recta nada más. Sí, esa era mi pregunta del PB. El trabajo era, digamos, todo lo que está debajo del 1 y el 3, ¿no? Exactamente, ajá. Solamente todo se muestra acá. Si pueden verlo así, no me acuerdo si el Inge lo hace así o no, pero antes hacía algo así. Todo esto acá se rayaba, ¿no? Y con eso ustedes podían ver todo el trabajo, ¿no? Todo esto acá, todo esto acá. Todo lo que estoy acá rayando con azul era el trabajo. Si ustedes pueden... Hay dos formas de encontrar el trabajo, de forma gráfica y de forma con cálculo. De forma gráfica, ¿cómo puede ser usted? Tocan usted lo que era acá, el trabajo, ¿a qué es igual? El trabajo es igual, como están viendo acá, ¿a qué? A la presión que va desde 1 hacia dónde, de 1 a 3. ¿Aún? Y acá tocan usted el volumen de qué? Volumen de 3 menos el volumen de 1, ¿no? Y esto multiplicado por qué? Por el factor de conversión 10 a la cuarta, ¿no? Esto era 10 a la cuarta sobre 427. Eso, ¿cómo estamos haciendo? Lo estoy haciendo acá dibujándolo gráficamente, lo que veo, ¿no? Tengo acá presión la misma y va a ser acá de lo que es acá de 1 al final, ¿no? Como este es un cuadrado, es como hacer lo que tengo acá abajo por esto, por el factor. Así que con esto ustedes pueden graficarlo, con eso sacan ustedes de golpe el trabajo total, igual era válido, ¿no? Así que es, como le digo, opcional.
Pueden hacerlo de gráficamente o pueden hacerlo mediante el acá, hacerlo por parte. De 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 3 a 5, y así, ¿no? Pero es algo así. ¿Alguna otra duda más que tengan para concluir?